Y yo creo que ya con lo de Adrián Marcelo se acabó la polémica. Y se va a acabar la casa, porque eso es lo que se está rumorando ya fuertemente, que ya no va a haber una casa de los famosos en Televisa. ¿Y será cierto? No lo sé, lo único que sí es que ya se está rumorando también de que viene el Big Brother en Televisión Azteca, y que yo tampoco lo creo, pero se está diciendo que según Adrián Marcelo va a ser el conductor. Ay, Que no, se me no, hace que es como no. muy, muy precipitado, ¿no? A lo mejor la gente especula por lo que en algún momento el señor Ricardo Salinas Pliego comentó en sus redes sociales, argumentando que si Adrián Marcelo sabía cantar, porque pues sería una buena opción para la academia, tal vez haciendo sus bromas, ¿no? El señor Ricardo Salinas Pliego, y de ahí se han agarrado para decir que en este Big Brother probablemente Adrián Marcelo podría pertenecer a esta producción como conductor. Ahora, ¿será que TV Azteca decide hacer un Big Brother? Porque lo que ha sucedido con la Casa de los Famosos, que evidentemente pues no le ha ayudado a ellos mucho el tener la academia, que les han ganado, pero por mucho en el rating. Y ellos dicen, y lo ha dicho también el productor de la academia, que en TV Azteca se hacen programas con valores, ¿no? Exactamente. Entonces, no creo que Y vayan que a hacer Big. recordemos que ese es el eslogan principal de la televisora. Que no siempre lo cumplen, pero bueno. Totalmente de acuerdo. Y entonces que vayan a llevar ahora Big Brother a TV Azteca, cuando ellos en estos momentos han dicho, no, nosotros no hacemos ese tipo de programas, nosotros puros programas con O valores solamente y con checar los personas. lineamientos, porque en primera, si se hace el Big Brother en Televisión Azteca, no sería de famosos, ¿eh? Serían de personas comunes y corrientes, bueno, pues que la verdad no se conocen, no son populares y que llegan aquí a este lugar para poder formar parte del Big Brother. Igual y ahí ya, de acuerdo a las cláusulas que tengan en el contrato, pues será mucho más fácil de poder platicar con esto o conciliar con las personas que pues no conocen cómo se hace este tipo de realities que un famoso, ¿no? Bueno, aparte en TV Azteca, pues, o sea, honestamente, pues no tienen tantos famosos. Entonces, bueno, se supone que el Big Brother podría llegar en el 2025 a Televisión Azteca bajo la conducción de Adrián Marcelo, que es ahorita lo que se ha Yo especulado lo dudo, la únicamente. verdad. Yo creo que Adrián Marcelo no creo que quiera regresar a hacer un reality como lo que hizo en la Casa de los Famosos, pero bueno, ya estaremos platicando más adelante. De lo que les vamos a platicar en este momento es precisamente de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, que ayer pues sorprendieron al compartir una serie de videos de que obviamente ella está promocionando un tema al igual que lo está haciendo Cristian Nodal. Nodal, pero pues se muestra